Welcome back. The Miami Heat hosting their second annual Loud and Proud dance party tonight, benefiting South Florida's LGBTQ community. You're invited. Here to tell us more, we welcome back our good friend, Miami Heat spokesperson, Mari Monge. How you doing? Oh, my God. So excited for tonight, Roxanne. The second year. Last year was so huge, so successful. The community asked for it to come back. And the Miami Heat, as always, when the community asks, you deliver. We sure do. And this is, you know, Gay Pride Week. So what a better time to have this party. And this year, we get to really spend some wonderful time with our LGBTQ community. The majority of the proceeds for this going on tonight is for the Aqua. As last year, the Miami Heat made a big donation to the community. Tonight, the Aqua Foundation for Women will be supporting. The Miami Heat dancers will be there. Bernie will be there. You never know and who else is going to show up. You're hosting it. Yes, I'm back. So I'm going to have the honor of introducing you because this is a really big deal for us, Roxanne. Thank you so much for doing that again. No, thank you. And Mari, mientras Bernito baila, cuéntanos de qué se trata esta noche. Bueno, mira, este es el séptimo año que estamos celebrando Noche Latina en la NBA. Okay. Tenemos varios equipos que lo celebran. Las ciudades que están populadas bastantes con nuestros latinos. Okay. Por supuesto, Miami es una de las ciudades que están más populadas con los... Bueno, una de las ciudades más populadas de fanáticos de la NBA. Así que lo celebramos hoy en grande. Tenemos varias fechas. Tenemos hoy, tenemos un partido el domingo. Okay. Tenemos a las muchachas, tenemos a Bernie y todo con el sabor y el ritmo de Miami. Eso, eso me gusta. Anita, yes. 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 Eso es. Yes. No, yo tengo tickets de temporada porque yo todos los años estoy ahí sentadita. Yo quiero tus tiquetes porque yo sé que tienes boletos buenísimos. Sí, los míos están buenos, la verdad, gracias. Y hablando de boletos, estamos empezando la temporada de los playoffs. Y eso, bueno, eso definitivamente... Varias noches latinas, cuéntame. Así es, empezando hoy en el American Airlines Arena, vamos a tener una de las fechas es hoy, la otra es el 17 y la otra es el 19. Durante estas fechas celebramos la herencia hispana, lo celebramos con los uniformes que van a revelar el Heat, que lo hacemos Me encanta, todos los años. Las chicas van a estar bailando mucha música latina. Bueno, es muy necesario porque estamos localizados, imagínate, en un lugar donde estamos sumamente poblados de latinos. Somos uno de esos equipos como los Lakers, como los equipos de Texas, como los equipos de Nueva York, que siempre están poblados con varios latinos. Y los latinos hacen un 18% de los fanáticos en la NBA. Así que es muy importante cubrir para nuestra gente. Bueno, les cuento, Noches NBA y Noches Latinas son donde los equipos se... dan el lujo de celebrar a nuestros hispanos, de pasarla bien. Tiene tanta representación, no solo caribeño, centroamericano, suramericano. Siempre se pasa bien, siempre se pasa rico. Recuerden que también pueden visitar elheat.com, donde todavía hay boletos para esos partidos, para el Miami Heat. Los partidos va a ser el 14, el 17 y el 19. Así que ya lo saben, apúntenle. Tienes que entrar por una entrada que es diferente a como han entrado en otros momentos. Se les va a hacer 4 preguntas, tienen que contestarlas. Pasan, se ponen en una fila con 2 metros de distancia, no se les olvide traer sus máscaras. En ese momento los perros pasan al lado tuyo, pones los brazos a tus lados, el perro va a olfatear cada persona un par de segundos.